bienvenido a la clase de matemáticas de tercer y cuarto grado de primaria en el programa Educando TV. Con ustedes, como siempre, la maestra Flor. Hoy vamos a trabajar con nuevos temas, pero no te puedes salvar del acertijo. Antes te voy a dar la respuesta del anterior. ¿Recuerdas cuál era? ¿Cuál es el número que tiene el nombre más largo menor que 1000? ¿Ya lo descubriste? 454. Hoy tengo otro acertijo para ti, pero recuérdame decirte la respuesta al final. Iban caminando cuatro hombres con un paraguas muy chiquito. ¿Cómo le hicieron para no mojarse? ¿Será posible que no se mojen? ¿Tú qué crees? Piénsalo y al finalizar te damos la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a iniciar con el tema recordando lo que vimos ayer. Ayer estuvimos trabajando con sucesiones. Pero para eso teníamos que seguir ciertas reglas, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar un tema parecido, no igual, parecido. Vamos a ubicar números naturales en la recta numérica. ¿Sabes qué es una recta numérica? ¿Las has visto? ¿En dónde las utilizan? Sí lo sabes, ¿verdad? Bien, si es que por ahí se te olvidó, hoy vamos a recordarlo haciendo varios ejercicios. Vamos a iniciar con un ejercicio. Yo siento que fácil para ti porque a lo mejor ya es un recordatorio de algunos temas que ya viste en otros grados, pero hoy vamos a volverlos a tocar para que no se te olviden. Aquí tenemos una recta numérica. ¿Ya recordaste qué es? Sí, ¿verdad? Bien, esta recta numérica tiene dos números, el 0 y el 2. Yo quiero que me digas qué número va aquí. Pues facilísimo, ¿o no? ¿Tú qué dices? Del 0 al 2, ¿qué número iría justamente a la mitad? Pues el 1, ¿verdad? Te dije que era algo muy fácil. Bien, entonces aquí ubicamos el número 1. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Aquí tengo otra recta numérica. Pero esta recta numérica ya tiene del 4 al 8. Observa bien. Pero aquí ya no me piden un número, me piden 1, 2 y 3. ¿Está fácil? Claro que sí. ¿Cómo le haríamos para encontrar un número, o mejor dicho, tres números que están entre el 4 y el 8? ¿Cómo le haríamos? ¿Tú qué dices? Te voy a dar una regla que debes de seguir. Dice así, la escala en una recta numérica la determina la distancia que existe entre dos números. ¿Sí? Escúchalo bien. La escala en una recta numérica la determina la distancia que existe entre dos números. Quiere decir que vamos a buscar qué distancia existe entre el 4 y el 8. ¿Qué distancia existe? 4 a 8. ¿Cuánto hay de diferencia? Sería 4, ¿verdad? Por lo tanto, el número, o mejor dicho, los números que están en medio tendrían que ser ¿cuáles? Dijimos que del 4 al 8 hay 4 números de distancia. 1, 2, 3 y 4. Pero yo lo que necesito saber es qué número va ubicado aquí, aquí y aquí. A lo mejor aquí sería muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otra regla, que por lo regular son números consecutivos o que tienen una constante. Bien, si yo me pongo a hacerlo de una manera fácil, diría que el que sigue sería 5, 6, 7 y 8, por lógica, ¿verdad? Bueno, estos dos están demasiado fáciles para ti. Pero ¿qué crees? Se va a empezar a complicar un poquito la cosa. Pon mucha atención. Aquí tenemos una recta numérica, pero aquí ya tenemos una situación, mejor dicho, un problemita que tenemos que resolver para ubicar ciertos números.
Observa bien. Aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 64. Entonces tenemos que buscar los números que están del 0 al 64. Uy, son demasiados. Sobre todo porque me están pidiendo que ubique estos tres que me hacen falta. ¿Cómo lo hicimos hace un rato? Dijimos que primero tenemos que buscar la diferencia entre los dos números. Entre los dos números hay una diferencia de 64. Y si yo digo que este está ubicado exactamente a la mitad, ¿qué pasaría con esos 64? ¿Qué pasaría? 64, si yo digo que la mitad, ¿cuál sería la mitad de 64? La mitad de 4 sería 2. Y la mitad de 6 sería 3. Por lo tanto, aquí tendría el número 32. ¿Crees que sí? Bien. Pero me faltan otros dos números. ¿Qué número crees que sea? ¿Qué hicimos aquí? Lo dividimos a la mitad. ¿Qué haríamos acá entonces? Pues también dividirlo a la mitad. Entonces sería 32. Tendríamos que dividirlo entre dos partes para saber qué número toca aquí, ¿verdad? 32 entre 2, ¿cuánto sería? ¿Recuerdas cuando trabajamos múltiplos? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 32? 16. Entonces ya encontré el número. 16, 32, por lógica, el que sigue también sería sumarle otros 16, ¿verdad? Entonces, ¿qué número tendríamos? 48. Y ya ubicamos números naturales en la recta numérica. ¿Ves por qué siempre te digo que recuerdes lo que vemos en clases anteriores? Porque lo vamos a seguir utilizando. ¿Recuerdas cuando vimos series numéricas que encontrábamos una constante? Pues aquí lo estamos aplicando, ¿verdad? Pero ya ubicándolos en una recta numérica. Muy bien, vamos a realizar otro ejercicio para que te vaya quedando claro cómo ubicar esos números. Aquí tenemos otra recta numérica. Pero, ¿qué crees que pasó aquí? Otro problema. ¿Tú sabes por qué se suicidó el libro de matemáticas? ¿Sí sabes? Porque tenía demasiados problemas, ¿verdad? Bueno, pero aquí vamos a resolverlos. Así es que no va a haber necesidad de hacer eso, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos el número 3, 7, 18. Híjole, ¿recuerdas qué dijimos que teníamos que hacer? Teníamos que encontrar la diferencia entre dos números. Sabiendo eso, ya sabemos todo lo demás. Bien. Del 3 al 7, ¿cuántos números hay de diferencia? 3 serían 4, 5, 6 y 7. Serían 4 números de diferencia. Pero resulta que está en medio de los dos. Por lo tanto, voy a quitarle 2. Entonces, si al 7 le quito 2, ¿cuánto sería? Pues 5. Muy bien. Entonces, ya encontré dónde ubicar este número. 5. 3, 5, 7. Por lo regular, en una recta numérica se itera un número. ¿Qué significa iterar? Aquí está la respuesta. Iterar significa repetir algo. En este caso, una misma unidad. Entonces aquí vamos a iterar, ¿cuál? El 2, ¿verdad? 7 más 2 sería, ¿qué número? 9. ¿Qué número seguiría aquí? Si estamos iterando el 2, 11. Luego, ¿qué número seguiría? Seguimos iterando el 2. Sería 13. Luego, ¿qué número seguiría? Pues el 15. Luego, el 18. ¿Sí? Pero resulta que a Juan le preguntaron, ¿en qué número iría?
está el ave? ¿En qué número está? Si ya encontramos que mi recta va respetando 2 en 2 en 2, entonces quiere decir que el ave está en el número, ¿qué? ¿20? A ver, checa bien de aquí a acá. Acuérdate, mira, por lo regular yo siempre te pongo una trampita en las clases para ver si estás atento, ¿sí? Del 15 al 18 no hay 2, hay 3. Por lo tanto, este número sería incorrecto, ¿sí? ¿Qué número iría aquí? En lugar del 18, estaríamos acomodando, si vamos iterando el 2, sería el número 17. Y por lo tanto, este pajarito estaría en el número 19, ¿verdad? Muy bien. Si a ti te preguntara, ¿qué animal está ubicado en la cuarta posición? ¿De qué animal estamos hablando? De la ardilla. ¿Cómo sabría yo qué es la cuarta posición? Porque empiezo. Aquí inicia el niño su recorrido. 1, 2, 3, 4. No sería la ardilla, sería la mariposa. ¿Sí? Pero él siguió su recorrido. Siguió avanzando con su bicicleta. Él, ya sabes, yo sé que a ti como niño te encanta la bicicleta, ¿verdad? Entonces él siguió paseando con su bicicleta y de repente se encontró un ratón. ¿Sí? Pero ese ratón también tiene un lugar. ¿En qué lugar lo encontró? Si la mariposa está en la cuarta posición, quinta, sexta. Entonces, el ratón estaría en la sexta posición, ¿verdad? Muy bien. Para eso también nos va a servir una recta numérica, ¿sí? Para ubicar números naturales. Pero también nos va a servir para ubicar números ordinales, ¿sí? Muy bien. Tenemos otra situación con unos niños que les encanta echar carreritas, ¿sí? Tienen todo su bicicleta y, pues claro, dijeron, vamos a hacer una competencia, a ver quién llega más lejos. Y nosotros necesitamos saber cuántos metros recorrió cada niño, pero solo me dan como pista el 0 y el 900. Entonces yo tengo que encontrar cuántos recorrió ella, él y él, ¿sí? ¿Podré saber cuántos recorrieron ellos si solamente tengo el 0 y el 900? ¿Verdad que sí? Porque dijimos que si encontramos la diferencia entre estos dos, es más fácil encontrar lo demás. Entonces, de 0 a 900 son 900. Pero, ¿cuántas posiciones sin cantidad hay antes? 1, 2. Más estas serían 3. Entonces, ¿qué haría yo para saber qué número va aquí y qué número va acá? Pues tendría que pensar, ¿verdad? Tendría que dividir estos números entre 3 para saber en qué posición está este, en qué posición está ella y en qué posición llegaría él. Y más que posición, saber cuántos metros recorrieron en bicicleta. Entonces tenemos 900, si lo divido entre 3, sería 300. Entonces quiere decir que la primera niña llegó a los 300 metros. Pero no voy a poner este porque ya sería muy fácil para ti. Mejor, dime cuántos recorrió el último niño. Ya tenemos nosotros el número que va recorriendo, ¿verdad? Ya vimos que son 300, ¿sí? Y recuerda, en una recta numérica siempre se va a llevar la misma distancia. Observa bien, acá. De acá a acá fueron 16, de aquí a acá 16, 16, 16.
2, 2, 2, 2, 2, 2. Y aquí serían 300, 300, 300 y 300. Sabiendo eso, ya podemos adivinar cuántos metros recorrió Gustavo, ¿verdad? ¿Cuántos recorrería? Tú dime. Exacto, 1200, ¿verdad? Y así ubicamos nosotros otro número en la recta numérica. Y aquí entonces, ¿cuál me faltaría? 600. Muy bien. Entonces ubicamos en 600. ¿Sí? Perfecto. Con eso que ya vamos viendo hasta ahorita, yo creo que se te va haciendo muy fácil ubicar números en la recta numérica. Vayamos recordando el procedimiento. Primeramente trazo mi recta, ¿verdad? Después ubico dos números, porque esos dos números me van a dar a mí la pista para saber en dónde voy a ubicar cada número. Bien, vamos a ver si es cierto. Aquí ya me dan, o mejor dicho, aquí ya elaboré unas rectas. Pero, ¿qué crees? Aquí me están manejando cantidades un poquito grandes, que yo sé que ya las conoces porque ya estuvimos trabajando lo que son, ¿qué? Lo que son los números y cómo se llaman, ¿verdad? Bien, entonces, observa. Bien, observa esta. ¿Recuerdas que en todas se repite el mismo, o mejor dicho, la misma distancia, ¿verdad? Porque también las rectas numéricas se utilizan para las escalas, en un mapa, en un plano, entonces por eso es importante que tú también lo sepas. Bien, tenemos aquí el número 2400 y tenemos el 2940. Entonces yo necesito ubicar ciertos números que aquí los tengo, pero necesito que tú me ayudes a ubicarlos de acuerdo al lugar que deben tener en la recta numérica. Tengo el 2580, tengo el 2760, pero también tengo el 3120. Entonces yo necesito que tú me ayudes a ubicarlos. Primeramente, ¿recuerdas qué dijimos? Que debemos de encontrar la diferencia, para saber de cuánto, en cuánto está dividida esa recta numérica. Del 2400 al 2940, forzosamente tengo que hacer una cuenta. ¿Qué tengo que hacer para encontrar una diferencia? Una resta, ¿verdad? Entonces tengo el número 2940. Le voy a quitar el que tengo aquí, 2400, y me quedarían 540. Estos 540 yo los tengo que repartir entre estos dos, ¿verdad? Entonces observa bien, 540 lo tengo que dividir en dos partes. ¿Para qué? Para encontrar el número que me rige en esa recta numérica. Ya encontré que la diferencia de aquí hasta acá son 540, ¿sí? ¿Recuerdas cómo le hacemos para comprobar una resta? Vamos a hacerlo. 0, 4, 9, 2. Está perfectamente bien, ¿verdad? Bien, ahora, esos 540 yo lo tengo que dividir entre dos partes, te dije, ¿verdad? Bueno, entonces, si lo divido entre dos, me saldría 270. ¿Crees que esa sea la diferencia? ¿Tú qué dices? A ver, si a 2400 le sumamos 270, vamos a ver si tenemos la respuesta ahí. 2670. ¿Está o no está? ¿Verdad que sí está? ¿Cuál sería entonces el número que sigue en esa línea? Sería este. 2760. ¿Crees que sí? A ver, observa. Claro que no.
porque tiene los mismos números, pero no sería esa la respuesta. Tendríamos que buscar cómo encontrar de cuánto en cuánto va en la recta numérica. Fíjate, 240, si me están dando estos números, ¿sí? ¿Será necesario hacer esto que hice acá? ¿Tú qué dices? Sí se podría hacer, pero si ya me están dando los números, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque simplemente los voy a acomodar, ¿verdad? Si este dice 2,400, ¿cuál seguiría? 2,500, 2,700 o 3,100. Pues 2,500, ¿verdad? Y lo ubicaríamos aquí. Luego, 2,700 y luego 3,120. ¿Sí? ¿Por qué crees tú que no funcionó esto? ¿Por qué no dividimos bien? Nunca se te debe de olvidar que debes de tomar en cuenta también el número por el que se empieza. 1, 2, 3. Y nosotros dividimos solamente entre 2. Por eso es que no encontramos la respuesta. Pero si lo hacemos como te estoy diciendo, entonces sí encontramos la respuesta, ¿verdad? Sería 2,900, no, estoy mal, 540 entre 3. Sería 1, 4, 8, 0, sería 180. Y aquí sí resulta. 2,400 más 180, 2,580. Más 180, 2,760. Más 180, 2,940. Más 180, 3,120. ¿Verdad? Acuérdate, las matemáticas son exactas, no te puedes equivocar. ¿Sí? Muy bien. Tenemos un último ejercicio para que tú me ayudes a ubicar los números que me están haciendo falta. Pero pon mucha atención porque esto ya lo debes de hacer de una manera más rápida, por lo mismo que ya estuvimos ejercitando antes. Aquí tenemos dos números. Aquí nos hacen falta. Vamos a quitar esta porque si no ya no nos alcanza. Y vamos a ubicarlo acá. ¿Sí? ¿Recuerdas qué te dije? Solo encontremos esta diferencia y lo demás, facilísimo. Tenemos el número 76,550 menos 76,320. 0, 3, 2, 0, 0. Entonces mi diferencia sería de 230. ¿Sí? ¿Qué números entonces corresponderían aquí? Pues aquí tengo algunos que tú me vas a ayudar a ubicar. Y los vamos acomodando. 76,090, 76,780 y el último que sería 77,010. Y ya terminamos de ubicar los números en la recta numérica, ¿verdad? ¿Recuerdas qué te dije cuando iniciamos la clase? Te puse un acertijo que decía que iban cuatro hombres caminando con un paraguas muy pequeño, pero no se mojaban, ¿sí? ¿Cómo era posible eso? ¿Tú qué crees? Tuviste mucho tiempo para pensarlo, y yo creo que ya tienes la respuesta, vamos a ver si coincide con la mía. Pues porque no estaba lloviendo, ¿verdad? Pues bien, esa es la respuesta. Entonces, con eso hemos terminado nuestra clase. Yo espero que te haya servido muchísimo y nos vemos en la próxima sesión. Un fuertísimo abrazo, un gran beso, pórtate bien y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.